Thank you.
Muy buenos días, muchachos. Aquí Marte. ¡Upa! ¡Chalupa! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo amanecieron con energía, con buena onda? Yo amanecí cruzado, se me ha caído la señal, se me cerró la cuenta, pero aquí estamos con toda la energía del mundo, con mi socia, con mi gran amiga, la Claudita Eppelmann. ¿Cómo está, Claudita? Hola, Kiwito. Buen día, buen día. Eso, vamos, que se puede. Arriba el ánimo a todos los que nos están sintiendo. Claudita, me levanté más temprano que nunca. Amanecí cruzado. Me levanté, me duché, me afeité, todo perfecto. Y se me cayó la señal, se me cerró la cuenta. Ay, 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 no me digáis nada. Pero uno todo de esos esto, días. Todo esto se soluciona fácilmente, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque el invitado que tenemos hoy día es pura alegría, pura bondad, pura buena onda, puro cariño. Es un gran amigo, amigo mío de verdad, no amigo mío televisivo. Amigo de toda la vida. Es un poquito más chico que yo, ¿eh? ¿Cuánto más chico? Un poquito más chico que yo. Un pero poquito en centímetros buena edad. Hoy centímetros buena edad. El señor Willy Sabor. ¿Cómo estáis, Willito? Muy bien, pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Feliz de estar con usted, oiga, en estos nuevos tiempos, pues, oiga. Sí, sí. Tiempos ahí, mejores, dijeron tiempos mejores. Sí. Ayer estaba haciendo un Facebook Live con una marca y... Y ahora todo es así, pues, weón, todo. Bueno, si internet, teníamos tal Loli. Oye, Willy, te presento a los tres. A mí me gusta todo el Loli, te presento a la Claudia. Hola, Willito, ¿cómo estás? Sí. Buen día, un gustazo de tenerte en Upa Chalupa y conocerte, aunque sea por pantalla, online. Encantado. Oye, ¿sabes qué, Willy? Sí. Arturo amaneció medio cruzado. Y no se dio cuenta, porque los hombres no se dan cuenta cuando las mujeres no hacemos un cambio de look. A ver, oh, ¿verdad? ¿Qué te hiciste, Claudia? ¿Pero ese es tu pelo? Eso no se dice, es un secreto. Tú lo único que tienes que decir es que me veo bonita nomás. Willy, hasta ayer era crespa y morena, ahora es rubia y lisa. Sí, yo cuando la dije, ay, qué mujer más buena moza, venga, si yo no, nada, sí, no la dije. Así que no, perfecto. Willy está soltera y está, sabe que no sale de su casa de marzo. 150 días en cuarentena, así que podríamos poner un aviso de utilidad pública. Soltero, telaraña, sueño con telaraña. La Claudia. Oye, vamos con Willy porque yo ayer lo busqué, obviamente. Vaya a volver a ser virgen, Claudia, volver a ser virgen, yo creo. Ah, sí, todo el rato. Así que el que llegue en octubre. ¿Ah, en octubre pensáis salir? Sí, en octubre recién. ¿Pero y si levantan la cuarentena antes? No, tampoco. No creo, porque vivo con mi mamá de 80 años, entonces es muy riesgoso. Así que en octubre bien. Ya decidí salir. Ahí la última fecha. ¿Y no sería? ¿Qué día? ¿Cómo va a ser? Yo también me lo imagino. Va a ser buena cuando salga la Claudia. Primero que se me cruce. Ya. Lo vas a buscar día por medio. Gracias. Te agradece el favor. Oye, Willito, tú soy como yo, ¿no? Porque somos más o menos de la misma edad. ¿Te manejas con la computación y con todo esto, no? ¿O te cuesta como a mí? No me cuesta mucho, ¿eh? O sea, no soy un experto. Incluso, bueno, gracias a mi hija estoy realmente con unas dudas, pero tengo Instagram, ahora tengo TikTok, man, tengo TikTok, me encanta. ¿En TikTok, serio? ¿Sí? Abaja el TikTok. ¿En lo serio? Lo... A pesar de que los gringos creen que los gringos creen, man, que es una aplicación de espía de los chinos, ¿eh? Pero ¿sí? Imagínate los tiktokeros en... Los tiktokeros en... ¿Necesitamos imágenes de TikTok? ¡Hija! ¡Es tu hija! Este video tiene más de 2 millones de reproducciones, weón. ¡Qué bueno, weón! ¡Ponlo de nuevo, aquí! ¡Ponlo de nuevo! ¡Ah, esa es la... ¡Ay, yo lo quiero hacer! ¡Es muy bueno ese challenge! Cuenta que chistoso, mi socio. Oye, que la baja, putito. Oye, ahí está el Upa Chalupa de Willy. Ah, bueno, tiramos al tiro. Vamos nomás. Aprovechemos. Ahí está, con su gatito y son Upa Chalupa, qué creativo. Gatita, la. ¿Cómo se llama? ¿Ah?
¿Cómo se llama la gatita? Tiffany Blue, por los ojitos. O sea, Tiffany Blue. Tiffany Blue. Tiffany Blue. El gringo. Oye, muchachos, queremos invitar a todos nuestros auditores y oyentes a sumarse a Lupa Chalupa, porque tienen que mandarnos su foto, como la mandó Willy, con su gatito en la espalda. Upa Chalupa, ese es el concepto, muchachos, porque tenemos estos super lentes de miradito. Oye, Julio Milos, dicho con que estaba recién ahí, el lunes vamos a tener al señor de la querencia, Julio Milos, dicho acá, en el Upa Chalupa. Está confirmado, Julito. Oye, mire, muchachos, manden su foto de Upa, ahí estoy con la Andreita Molina. Oye, manden su foto de Upa Chalupa, muchachos, porque al fin de mes, la mejor foto para la dupla ganadora es hallar dos pares de lentes de ópticas Galán. Eso, así que para que manden su fotito, así como la mandó Wilito, como lo han dado todos nuestros famosos, y como la estaban dando también nuestro público, para que se lleven estos dos pares de lentes de ópticas Galán con la foto Upa Chalupa. Oye, Wilito. ¿Sí? Bueno, yo te conozco mucho, pero tengo que hacerte pregunta. Lo primero que haces para cuando te levantás, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que hago. Buena pregunta. Bueno, siempre voy al baño, al tiro. Sí, de una, al tiro. Lo primero que hago es lavarme los dientes, bueno, al tiro, porque el pumazo ¿sí? te lo encargo. Y había un león. El puma que anda en la Florida, así, ese nivel, el pumita que anda en la Florida. No, no. El puma, el puma. Lo que me veo que me levanto, me lavo los dientes y si puedo me baño al tiro, man. Me baño y me... Al tiro. Rápido. Pero esta época, me pasa esta época, puta, realmente no sabéis qué día es, weón, no sabéis qué hora es. Me estoy acostando, weón, a la hora de la corneta, pero mal, sí, 4 de la mañana. Ayer estaba mandando email, estaba viendo cosas, weón, a las 3:30, 4:15 de la mañana, pues, de repente vi la hora, mandando email a esa hora, pues, weón. Entonces yo al tiro mando WhatsApp, para que no se me olvide, le mando WhatsApp a alguien que voy a hablar hoy día. Le pongo ¿ya? buenos días. No le pongo buenas noches, le pongo buenos días. Va a ver el WhatsApp en la mañana, pues. Oye, o sea, y dormido poco. ¿Cómo cambiaron los horarios? Sí, yo soy de cabros chicos, soy pájaro nocturno. Me encanta la noche, lo encuentro espectacular para estar tranquilo. Pero ¿sabes qué me pasa, weón? ¿Sabes qué? Igual como que no he descansado nada, weón. No sé si les pasa. Weá. Es que es estresante, pues, toda la presión que hay, pues, de lo mal que está el país, de lo difícil que está todo el trabajo, uno anda presionado. Oye, igual, más que el nada. El único consuelo es que todo el mundo está igual. Sí. El único consuelo. El rubro de nosotros, weón, está en el suelo, qué terrible. ¡Estaba el Loli! ¿Tú no estás haciendo Kiwi estos shows virtuales o no? Mira, me han ofrecido varias veces, pero le he tenido su distancia, porque algunos compañeros míos de stand-up me han dicho que es re fome hacer el show por el teléfono, por el computador, weón. Pero no, creo que la... A mí me han dicho lo contrario, me han dicho que... Sí, pucha, weón. Los weones son fome, no es que sea fome el formato. Que los weones que hacen el show son fome. Puede ser, weón. Me han dicho, y oye, sí. No, increíble, oye, lo han contratado, weón, y no han sido un fracaso. Lo que sí, está saliendo en fotos con varios humoristas. Ahí está, con Miguelito. No, me hablé de Miguelito, weón. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No, que íbamos a hacer unas charlas para el bullying hace como 3 años atrás. Pucha, contratamos un director, ensayamos vestuario, teatro, toda la cuestión. Y de repente me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser papá y mejor no voy a hacer más estas cosas. Y me dejó botado el chico. Chuches. Oye, bueno, pues si una vez vino para mi casa. Ya. Vino mis compañeros de Morandé. Hicimos un asado, lo pasamos en la raja. Ya. El Miguelito nos suelta a su hija, no la suelta. O sea, bueno, no nos pescó. Estuvo jugando claro. Con la hija. Yo creo que lo que debe pensar ella, weón, debe ser, o sea, Miguelito dice que, weón, yo creo que nunca pensó que iba a tener una hija, weón. Y la fue como... juega con ella todo el rato, weón, pero sí, no pesca a nadie, o sea, mejor no invitarlo. Está chocho, ¿no? Yo le dije, oye, weón, para la próxima venís solo, weón, no, wey, pues si no existió, pues, weón. Y yo le dije, yo pensaba con el Kun, porque también vino el Kun, me decía... Yo le decía, weón, debe ser con la chiquitita niña cuando se recuerde, cuando era guagua, weón.
va a pensar, weón, que ella cuando era chica la cuidaba un duende, weón. La weón. Soy mal. Va a pensar que era Ken, pero el Ken de Perú. el Ken, pero la versión pirata. La versión a cuenta. Son muy malos ustedes dos juntos. Oye, pero con Miguelito. Oh, sí, Miguelito es de confianza, buena onda. Sí. Cuando me juega a mí, pues. Oye, oye, pero el chico plancha con la mano, es más califa que nosotros, Miguelito. Y el Kiwi, claro. Bueno. No, Miguelito anda todo el día pensando en. El diablo con Tifu. Amigo mío, no, yo con el Kiwi somos amigos de cabros. Y como, weón, o sea, no, ni tan chicos. Nos conocimos como a los 12, 14 años por ahí. 14, 15 años por ahí hicimos. Jugando básquet por nuestra gloriosa Universidad de Chile. ¿No es cierto, bolito? Jugamos juntos en la Universidad de Chile, entrenamos ahí en el Instituto Nacional, ¿de verdad? Abajo, en el Instituto Nacional, en el Colegio Instituto Nacional entrenábamos abajo, el gimnasio estaba abajo, ¿te acuerdas? Que habían como dos niveles. Sí. ¿Cómo se portaban? Con el gran Carlos Álvarez. ¿Cómo se portaban? Llegamos a ser hueones de sano. Pavo. No, pero el Willy, bueno, en ese tiempo era Andrés. Andrés era más vivo que yo era más pavo todavía. O sea, igual que ahora nomás, pues, o sea, no sí. Vivo. Me cambió mucho. Oye, no, pero ¿sabes qué? Fue una bonita experiencia. Sí. La cosa del deporte. El deporte es buenísimo para la juventud. En todo sentido, disciplina. Exacto. De ¿cómo se llama? De conocer gente. Trabajar en equipo. Establecerse, trabajar en equipo, los viajes. Sí, bueno. Previene las adicciones. También. Bueno, Ahí fallamos. Ah, esa. Ahí caímos. Esa parte no la aprendimos. No, pero era yo muy intenso en el básquetbol, po. Mucho entrenamiento, lo pasábamos bien. Mira, oye, esa foto, qué linda. ¿Quién se casó ahí, Willy? Fue cuando tuvimos nuestra unión civil con el gordo. No, ese fue el matrimonio de un gran amigo de nosotros, que es el gran Rodriguinho, que trabajaba con la parte, se casó. Bueno, Willy fue el padrino, ¿no es cierto, güerito? Sí. Y yo fui el invitado. Un gran amigo que ha tenido mala suerte en la pega. Bueno, yo cuando estaba en la Corazón lo echaron dos veces. Después, ¿cómo se llama? Lo trabajó en la Pudahuel. Después, ¿sí? Lo echaron. No, le pagaron una mierda. Entonces yo le dije ya. Y lo llevé a Candela, ¿no? Sí, tipo. Y en Candela estuvo un harto tiempo, pero también no le fue bien. Oye, no. De los originales que llegaron. ¿Te vaya bien o te vaya mal? ¿Qué crees tú, Willy? ¿Cuál es el fenómeno de tener éxito o no tener éxito? Buena pregunta, Claudita. Yo creo que depende, mira, 100% depende de uno, ¿eh? Porque hay que, por ejemplo, ahora, con estos tiempos, hay que, como la típica palabra, hay que... Reinventarse. No he escuchado tantas veces esa palabra. Hay que reinventarse. Bueno, y también al momento de inventar un estilo, como un estilo de locución, exacto, un estilo de animación, yo, gracias a Dios... El estilo mío anduvo bien y hasta el día de hoy uno ya con el tiempo ha cosechado, entonces ya como que la gente te reconoce, incluso hasta los niños todavía, porque de repente grabé un comercial con una marca, por ejemplo, el año pasado con una marca que era Spring, que hizo un comercial de televisión, y de repente andaba en la calle o en un supermercado y una señora me decía, oiga, mi hijo de 2 años, si quiere sacar una foto contigo, porque ya te conocía por el comercial, no por otro lado. Entonces, claro, he tenido la suerte, digamos, de igual como estar apareciendo, como que es, he trabajado matinales, me aburrí como ostra. Pero, ¿no? Qué guama. ¿Sabes dónde me gustó mucho tu participación? Cuando iba a la casa de los famosos y la gente tenía que adivinar. Me encantó eso. ¿En la casa?
Es que Morandé, el Willy la lleva, güey. Bueno, Morandé con compañía es mi programa favorito, lejos. ¿Cuál? Morandé con compañía. Sí, pues tuviste más años que ahí. 8 años. Y hasta el día de hoy sigo yendo. Y sabes que igual con ganas, ahora con la televisión que se viene ahora, weón, que viene, pero mal, viene así, bien. Ay, sí. De caída y yo creo que se vienen esos programas como de bajo presupuesto, ¿no? Que no nos queda ahora, pero de esos programas que van creciendo con el tiempo nomás. Yo creo que a mí me gustaría hacer un programa de humor, porque lo que más falta ahora es que la gente se ría. Bueno, nosotros con Willy tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en Orandé y hacíamos la dupla Key Willy, porque conseguía nuestro Key Willy. Key Willy, sí, pues sí me acuerdo. Memorable. Con mi compadre y bueno, trabajaba en la radio. Bueno, siempre hemos estado unidos desde que nos conocimos. Bueno, el destino nos llevó porque nos conocimos jugando básquetbol y después el destino nos llevó a los dos a las comunicaciones, sin querer queriendo. Nos juntamos después en las comunicaciones. Oye, Wilito, ¿cómo es tu rutina diaria en la casa? ¿Te levantas tempranito? Hoy día una excepción, me imagino, ¿no? Porque estáis trabajando en la radio, la tenías en la tarde. Temprano, algunas veces nomás, por ejemplo, día por medio, o sea, los lunes, los miércoles, los viernes me levanto temprano porque voy a buscar a mi papá lo traigo para mí en casa, almorzamos. El gran Don Carlos. Claro, pero sí, en los días, por ejemplo, un martes me levanto mediodía, sabes que me he puesto a hacer cosas en la casa, hombre. Ordenar, bueno, igual de repente me dan ganas de cocinar, bueno, de su lavada de plato, bueno, su lavada. Bueno, así nunca como de vez en cuando. Ayudando, claro, porque las personas que trabajan en mi casa no vienen. Pues, no vienen. No, claro. Se va tanto tiempo. La otra vez saqué unas naranjitas, estuve sacando limones. No, pero en general ordenar, más que nada ordenar, o sea, mantener el aseo, y a las 4 de la tarde tengo radio, de radio de 4 a 7 y a las 7 está oscuro ya. Pues, sí, ya pasó el día. En general tengo harta reunión virtual sí, con la radio, con algunas marcas, estoy haciendo Facebook Live, entonces igual estoy trabajando, este es como que no hay horario, pues, no hay horario. No hay descanso. Sí. Estoy en la casa, haciendo las cosas, haciendo aseo, ordenando. Como que se mezcla por el trabajo, el hacer cosas. Todo, como todo lo mismo. Pero yo me imagino al gordo y con el plumero en la mano, así pasando el plumero. Para papá. ¿Cuáles son las tres cosas que vas a hacer cuando esto termine? Yo lo primero que, bueno, yo creo que lo fundamental para mí, weón, o sea, viajar, weón, ir a hacer un show, weón, en vivo y en directo. Lo único que quiero es estar cerca del público, estar haciendo un show. ¿Cierto? Se me está olvidando cómo era la weá, weón. Los aplausos, ¿no? Hacen falta los aplausos. Con la gente, weón, sacarse fotos con la gente. Ahora, weón, imagínate, todos de lejitos, weón, Uno no puede abrazar a la gente cuando yo salgo harto a la calle por lo que estoy haciendo por la Municipalidad de la Florida y por otras cosas, por lo que le entrega las tortas. Y la gente, cuando uno lo ve, lo quiere abrazar y uno tiene que decir, no me puede abrazar. Y es terrible. Hay gente que se lo quiere, claro, sí. A mí me pasó antes de ayer que alguien me quería dar un abrazo y no, le dije, no, puta, lamentablemente no se puede. No. Oye, y eso es una rutina como... Mira, ¿sabes lo bueno de todo esto, bueno, ha sido el tema familiar, bueno. Yo soy bien aclarado, entonces para mí sí, ha sido... ¿Y con quién estás compartiendo la cuarentena de tu familia? Mira, yo vivo acá en Talagante, en una parcela, y vivo con mi... Yo vivo con mi suegro, invitamos a mi suegro a ir con nosotros. Nosotros y yo estamos en la parada de cuidar a los viejos, por ejemplo, Kiwi Sagi, mi papá para todos lados. Sí, pues, Carlos. Voy a ver a mi mamá, a mi papá, por ejemplo, hoy día paso a ver a mis papás y mi suegro viene con nosotros, desde que venimos para acá. Ellos tomamos la decisión de vivir juntos. Vivo con mi señora y con mi hija. Mi hija estaba estudiando en Europa cuando pasó todo esto. Sí, me contaste otra vez. Claro, y llegó justo el 5, 6 de marzo llegó.
ya recién con los primeros casos de coronavirus en Chile, así que llegó, desde que llegó no ha salido más de la casa. Sí, pues terrible, para los jóvenes, terrible para los... Claro. Jóvenes, weón, ha sido terrible la cuarentena. Yo creo que son los que les pasan mal, porque no, lo único que quieren es carretear, salir, estar con los amigos, weón, el colegio, las minas, los hombres, weón, la weón, y están. Pero, no, pero hay una diferencia, porque los jóvenes, los niños, ahora se entretienen mucho con el teléfono, con el computador. Nuestra edad, cuando nosotros éramos chicos, Willy, uno jugaba en la calle, weón. O sea, nosotros. No hubiera pasado esto, no hubiera vuelto loco, porque uno jugaba en la calle todo el día, la pelota la escondía, todo jugaba en la calle. Los vecinos. ¿Te has dado cuenta cuando el cabro te dice, bueno, imagínate, partamos que hay cables, con la cantidad de tienen juegos, los juegos de online. Claro. Netflix, Amazon, el Instagram, celular, WhatsApp, videollamadas, aplicaciones. Y el weón te dice que está aburrido, ándate a la mierda, como no, güey. No, y uno jugaba la pelota, weón, con la pelota de chapo, güey, afuera en la calle. Claro, la típica pelota de plástico, ¿te acordáis? Claro, esa loca, esa bien loa. Oye, pero... Bueno, oye, Kiwi, ¿cómo? Cuando éramos chicos. Willy, tú empezaste como cantante. Hiciste las canciones centrales de dos teleseries súper famosas. ¿Cómo traspasaste de cantante a comediante, a comunicador? ¿Cómo fue eso? Mira, buena pregunta, porque yo siempre quise, o sea, me encantaba cantar, yo cantaba de cabro chico, como me encantaba, a los 5 años estaba cantando en el colegio, en los festivales, y ¿cómo se llama? La única forma, yo creo que lo que yo sentí que siendo un poco chistoso, o sea, se me hicieron más fáciles las cosas. No sé si me entiendes, siendo un poquito... Claro. Yo entré a la radio con un estilo, o sea, imagínate hablando... ¡Hola, amigo! ¡Déjame! Ya la forma de hablar era como divertida. Yo no, pues si uno, se ve, uno te ve y se ríe, ¿no? Claro, es una cosa heavy. Porque por ese lado se me abrieron las puertas, por el lado del humor, el ganar plata... el conocer gente, el viajar, se me abrió las puertas en todo sentido siendo chistoso. Cosa que yo no soy humorista, pero no sé, de repente digo yo, puta, seré tan chistoso. Oye, eres colérico. Uno autocrítico. Colérico. ¿Ah? Eres colérico. Colérico, la palabra antigua. Sí, es colérico. Se te cayó el calde, Claudia. Oye, es colérico. Oye, de repente estás en la radio, hay episodios o época que estás en la radio, estás en un programa y te encontrás fome tú mismo. Yo soy autocrítico, cagarse, y te encontrás fome, weón, y decís, ¿qué me pasa? Weón, me estoy los años, qué sé yo, weón, y estás. No, bueno, pero... Como que sí, chucha, me estoy yendo a la mierda y ahí viene de repente, puta, no sé, un día te levantás y en otra y empieza otra etapa tu vida, empieza ya a hacer algo distinto, bueno, como a enchufarte, a actualizarte, a reinventarse lo que está pasando ahora. Oye, Willy, pero yo tuve la... ¿Qué fue para ti estar el 2003 en el Festival de Viña? Porque ahí te vi con la canción símbolo tuya. El león. Cuando la cantaste en la noche alba. Puta, ahí eso fue chiste interno, cuéntame. Varios episodios de mi vida, bien, como el de la noche alba, que canté el león, mansa, cagadita, güey. Casi lo mataron, güey. Oye, no, si imagínate, la otra vez tomé un ascensor, hace un tiempo atrás, y el compadre venía en el ascensor, veníamos los dos, entonces me dice, oye, abuelito, ¿te puedo decir algo? Un compadre normal, parece que era trabajar en alguna oficina del edificio. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Yo estaba en la noche alba cuando vos cantaste el león, me dijo. Te hizo mierda. Oye, claro, yo estuve en 2003 en el Festival de Niño como jurado y me subí al escenario a cantar unas canciones, pero fue terrible porque primero que nada me cagué de frío. Nunca más me cagué de frío. ¿En serio? De frío. Tú estás con una pura camisa nomás. Me cagué de frío, si yo andaba con parca, weón, parca ahí, cagado frío. Y
Me subí al escenario, pero el día que me subí, los prisioneros se habían juntado de nuevo, bueno. O sea, había una junta de los prisioneros y actuaban por primera vez, bueno, en el Festival de Viña. ¿Ese día te tocó? ¿Entre los prisioneros? Antes que ellos, con el público, los prisioneros. La gente, seguían a comerciales, weón, y la gente gritaba, ¡el pueblo unido! Puta, weón, imagínate, weón. Yo, imagínate, yo nadie en esa, yo cantando, y yo vi un león, y lo bueno, ¿por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? Prueban las industrias. ¿Sabes qué? Hice mis canciones, weón, y bueno. Y terminó bien, la nadie me pifió, pasé piolita, me salvé. Pasaste piola. Me salvé. Como jurado, todos los jurados yo pasan. Este verano fue la última vez que vi a Willy en directo, lo estuvo actuando en el Festival de Yumbel, y justo yo estaba en Yumbel, donde mis amigos de Óptica Galán, y fui a ver el show con Willito. Oye, me reí, weón. Y no es porque sea mi amigo, pero me cagué de la risa con el show de Willy, ¿no? Estuvo muy bueno, Willy. Bueno, yo hago un show, digamos que aquí Willy o yo hago un show con, voy con una bailarina, hago un show con ahora, pero ahora tengo ganas de hacer algo más importante, ir a un festival, hacer un show con mi vida, digamos, tratando de no tocar ni un tema, ni el racismo, ni nada de nada, digamos, porque ahora la cosa está, uy, lo que dijiste, no, pero ¿cómo se te ocurre contar ese chiste? Entonces voy a hacer un show contando anécdotas mías, weas que me han pasado, weas, que al final son chicos. Voy a ir a la Noche Alba a cantar el León, weas. Oye, Willy, una pregunta, y así es que tú sabes que yo soy tan humano. ¿Qué es de la vida esa chiquilla, la bailarina? Tan feas que eran. Bueno, están ahí, imagínate, sin evento, las pobres ahí, reinventándose ahí con su familia. Es que hay gente, todos los bailarines, los sonidistas, todo es un rubro en el que trabajamos nosotros, que están todos pasándola muy, muy los mal. Los productores, compadre, estamos sin trabajo. Los asesores de imagen, estamos sin trabajo. Todos, que está muy difícil. Oye, Gordo, ¿cuándo hay que reinventarse nomás. Willy, ¿cuándo estás de cumpleaños? Yo estoy de cumpleaños en septiembre, 15 de septiembre. Ya, ahí te llevo la torta. Porque Kiwi Torta te lleva la torta. ¿Cómo te llevo esto? Me ha ido bien, estoy muy contento. Sé que aparte que una entrada económica que me hacía harta falta. Y ayer lo viste en Chilevisión, rompió la pantalla. Ayer salí en el programa de un programa nuevo que se llama Contigo en Directo. Y no, pero estoy muy contento, Wilito, porque también uno toma el contacto con la gente nuevamente. Entonces, eso es muy bonito, la gente. Aparte, siempre que ya hay una torta es por un cumpleaños, por una celebración. Entonces, siempre te reciben con mucho cariño y eso es muy bonito. ¿Y eso quién lo anima? El programa del televisor, el Toti Sichel. Ah, es un programa político de actualidad. Oye, a propósito de televisión, Gordo, ayer cuando subí tu promoción a las redes sociales, me escribió un amigo tuyo, también un amigo mío que lo conozco, Claudio Cosio, me dijo, mándale salud al Willy, que yo fui su director. Sí, fue director, trabajamos juntos, Claudito Cosio, un tremendo. Y te mando salud. Un tremendo. ¿A dónde director, trabajaron que juntos? En televisión. Lo que pasa es que él siempre, como hay gente que te cacha y te dice, tú tenés que hacer esto, tenés que hacer, y yo las cosas que él me decía las hacía y no iba súper bien, así que. Y bueno, ¿viste? Claro, eres obediente. ¿Ah? Eres obediente. Sí, pues no, yo hago caso, siempre escucho. Y si le preguntamos a la señora, nos dirá lo mismo. No, obediente, igual, mi señora me manda y yo lo hago nomás. ¿Sí? Oye, Willy, a propósito de eso, porque tú soy un gallo que muy, muy trabajador, muy trabajólico, lleno de eventos, o sea, siempre mucho viaje. ¿Cómo ha sido tu convivencia matrimonial? Porque tú, yo creo que nunca has estado tanto en la casa, o sea. Mira, yo creo. Me separé. Sí, no. Normal, bueno, normal, porque como te contaba, yo soy bien casero, o sea, si yo no tengo nada que hacer, yo no salgo, no invento algo para salir, porque ya he salido tanto, bueno, mi señora me aguantó tanto viaje, yo de repente tenía que decirle, decía mi señora, en
noviembre, diciembre no nos vamos a ver nada, imagínate. Claro. Y mi señora se ponía a llorar, estamos hablando hasta cuando estábamos, cuando había mucha pega, digamos. Y ahora que estamos juntos, disfrutamos juntos, vemos, puta, a mi señora le encanta ver sus series de, bueno, siempre hemos sido buenos para ver de películas de cabros nosotros, llamo al cine, y siempre estamos pendientes de la última película, o de este actor. Entonces, tenemos ese hobby juntos, que es ver películas, series y todo lo que es relacionado a esta cosa del séptimo arte. Incluso en mi casa hicimos una sala de cine ahí, donde la disfrutamos los dos ahí viendo películas. Yo compraba películas de cabros, entonces, por ese lado, en cuarentena, por ejemplo, un panorama nosotros cuando pololeamos era estar todo el día viendo películas juntitos, pues, los dos ahí acostados. Sí, tapadito con la frazada, arriba así, en pelo de lado. Era panorama para nosotros, pero sigue siendo, po. O sea, ese es parte de una tradición, digamos, de pareja. Y bueno, la verdad es que ya andábamos bien, porque somos bien partner en todo sentido, en la casa, en la forma en que nos comunicamos, el tema de nuestras obligaciones, la de nuestra hija. Y además condiciones. Es una casa grande, me imagino, estando en una parcela, si uno quiere estar solito, se puede tomar su espacio. Exactamente, tengo la suerte, eso sí, que tengo el privilegio y la suerte, digamos, de haber tomado la decisión de hacer una casa grande, entonces aquí la cuarentena ha sido más fácil. Me imagino que hay mucha gente. El quincho de Willy es el deporte de mi casa. ¿El deporte de tu casa? El quincho. Sí, o si fui, se ha ido allá. Oye, Willy, ¿le podemos mandar un saludo al alcalde de Talagante, que encuentro que ha hecho un trabajo, ya que tú eres de esa zona, ya que lo vemos en los medios, y ha hecho un trabajo, parece, mira, muy, muy bueno con toda la gente de Talagante? Bueno, me parece bien. Él es un alcalde súper cercano a la gente. Yo dos o tres veces que iba para allá, digamos, y paso a saludarlo, siempre hay mucha gente esperando, la escucha cada uno, ha hecho un trabajo increíble. Una tranquila, una comuna que, bueno, lo que pasa es que igual hay distanciamiento acá, mira, yo les quiero contar que yo tengo un vecino acá que se hizo una casa aquí al lado, que cambió hace 2 años. Y todavía no conozco el buen. Todavía no lo conocí. Para que haya idea de distanciamiento social de acá. Oye, Willy tiene un gran hobby. Todavía no lo he visto. No sé ni cómo se llama, güey. Willy es fanático de Elvis Presley y tiene toda una colección de Elvis Presley. Bueno, estuviste en la casa de Elvis Presley y todo eso, ¿cierto, Matón? Sí, fui para allá, pero no lo pasé bien. No te recibió. No estaba. ¿Por qué no lo pasaste bien? Porque no estaba. No. Oye, pero echaste a todo, ¿no es cierto? ¿Ah? Echaste a la casa de Elvis, todo, conociste todo. Es un museo eso ahora, ¿verdad? Mira, claro, es un museo. Mira, tú sabes que tú entras a la casa de Elvis y hay una placa ahí, una placa del presidente George Bush, que está declarado patrimonio nacional en la casa de Elvis. Graceland. ¡Qué bueno! Patrimonio nacional. Oye, Kiwi Willy, de todo el mundo a verlo, ¿ah? Exacto. Diga. Habla con Luisa, dale. Tenemos muchos saluditos, entonces después en las redes la gente se enoja y es importante saludar. Saludemos. José Willet, mil cariños a Willy. Eso es. Cristian Galán, nuestro auspiciador, dice: hola Claudia, Kiwi, Willy, saludos desde Concepción. Romina Ortega. Willy, mi amigo Galán fueron los que te presenté cuando fuimos al Festival de Yumbel. ¿Te acuerdas que sacaste foto con ellos, que estuvimos ahí en el gimnasio? Un abrazo, sí. Natalia Eppelman Reyes, saludos, éxito. Muy simpático el invitado, le mando un beso. Catherine Russell, saludos desde Coquimbo. Mira, nos están viendo desde Coquimbo. Willy, Coquimbo, es muy chistoso, es lo máximo. Oye, qué bueno que gente tan tempranito en tiempo de cuarentena estén conectados con la así que les mando un abrazo grande. Pero eso que llevamos, este es el noveno programa, tú eres el número 9. Mira, ese es tu número de la suerte, juega aquí, ¿no? Juega con el 9 en la Universidad de Chile, juega con el 9. ¿Viste? Muy bien. Buena. Rafael Venegas también nos está viendo. Cristian Reyes Medel, Catherine Russell Mora dice:
¿De qué teleserie eran las canciones de Willy? Te está preguntando. Bueno, hice yo por ejemplo, la canción de Marrón Glacé 2. Yo cantaba ahí con la Claudia Muñoz. Un rayo de luna brillar en tu pelo. ¿Ya? Ay, y Marrón Glacé le fue bien, pues, weón. Buena teleserie. Sí, porque la hicieron de nuevo. Fue como la. Cuando volvió. Menos nomás, pues. Ah, ya. Chucha, ya. Uno fue el éxito, después las dos ahí parejito. Oye, no, la que yo le hice la canción de un programa que fue bien exitoso, que de la Ivette Vergara, que era Hugo. Hugo. Perfecto. Sí. Bueno, y Willy, Hugo. Mi compadre, también trabajó en el Pase lo que pase con mi querido Felipe, el momento glorioso de Pase lo que pase, vos socio, ¿no? Sí, una bonita época. Mi primera pega en la tele, así, digamos, pega, fue en el Pase lo que pase con el Huevito y con el Felipe y la Karen. Bueno. Bonita época. Lindos recuerdos, ¿no? ¿Ah? Lindos recuerdos. Recuerdo espectacular estar con Felipe, fue una bonita experiencia. Después nos hicimos bien cercanos. Sí, pues. Trabajar conmigo en la Radio Corazón. Exacto. Viajábamos juntos y de repente hacíamos eventos. No, bonitos recuerdos. Fue muy doloroso para mí la pérdida de para mí era el líder natural de las telecomunicaciones. Y no, imagínate, yo creo que era el que seguía con la Teletón él, si ahora no. Sí. Aunque yo no sé, si Felipe hubiera querido asumir esa gran responsabilidad, notificarse, porque Felipe como que le... Es que no una cosa que él quisiera, yo creo que era la gente que lo iba a pedir a él. Sí, sí. Yo lo conocí, pucha, un poco más que usted, a Felipe, como que él siempre quería bajar el perfil, ¿cachai? Nivel que estaba cagado. Estaba para las pelotas, sí. El nivel que estaba, weón, era muy... Imagínate cuando murió, mira todo lo que pasó, pues, bueno. Muy querido, bueno. Mucho. Hoy voy a decir tú los saludos porque son muchos y después nos retan. Y después vamos con otro emprendedora. Emprendedor, sí, tenemos un emprendimiento genial. Pero déjenme terminar con los saluditos. Andrea Eppelman de Israel nos está saludando, que es mi hermana que vive allá. ¿Qué es lo que es prima tuya? Prima, hermana. Mi hermana chica que vive allá. Ah, ya, buena. Después, Adrián Rosel Navarrete, buenos días. Juan Ripo, qué entretenido el programa. Saludos desde La Serena. Saludos a La Serena. Es un amigo qué buena, mío. Buena, nos están viendo de todas partes. Qué emoción. Es un amigo mío y que nos puso a hacer un espacio en el programa. Juanito Ripo. Juanito es un amigo mío que tiene programas también a través de internet, todo esto, y me ofreció hacer un espacio en el programa de películas. Así que vamos a verlo para que empiece a tenerlo. ¡Ay, qué entretenido! Muy bueno. Después, Sandy Sánchez, saludos a Willy y mil bendiciones. Es el mejor. Gracias. Ya, pues vamos con el emprendimiento. Porque nosotros queremos apoyar a todos los emprendedores, a todos los que se están reinventando hoy. Y hoy día tenemos un emprendimiento muy entretenido. Vamos a invitar con nosotros en Upa Chalupa a Richard. A ver si está por Richard ahí. Rosa, ahí está, ¿no? Richard. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. ¿Cómo están? Muy bien. Ahí te presento a Willy, que está con nosotros. Y ahí está Richard, que nos va a contar cómo se está reinventando hoy con esta pandemia y cuarentena forzosa. Claro que sí, pues nos tocó lamentablemente esta situación de la pandemia y uno que está acostumbrado a trabajar como ustedes con público, yo soy profesor, en realidad soy instructor de cursos de capacitación. Entonces, durante este tiempo que pasó el estallido social, nos bajó un poco el trabajo, digámoslo así, porque ya no podíamos estar hasta tan tarde haciendo clases. Luego se nos vino el verano y resulta que en marzo, cuando queríamos volver ya con todo el trabajo, se nos vino la pandemia. A eso... Yo le sumo un 15 de tobillo que me mantuvo dos meses en cama, menos mal que fue durante la pandemia. Y mientras acumulaba lípidos y grasas, me puse a acumular información de qué hacer en este tiempo de cuarentena. Perfecto. Y lo que hice, he visto clases a través de la plataforma Zoom, que estaba como muy de moda, empecé a mirar que estaba de moda la plataforma, que todas hacían streaming, que todas hacían clases. Y me puse a hacer un programa donde los cursos que yo realizaba de manera presencial los estoy haciendo ahora vía online.
Bien. Ahí tenemos imágenes. ¿Cursos de qué, Richard? ¿Perdón? ¿Cursos de qué, Richard? En este momento estoy haciendo cursos de Excel. Yo soy profesor de emprendimiento. Ya. Entonces, que decir, de salir de una vez y decir, pero ¿cómo voy a estar acá si soy profesor de emprendimiento? Tengo que emprender de alguna forma. O sea, ¿cómo voy a hacer el cuchillo, en casa de cuchillo palo? Así que fue esta idea de empezar a hacer clases a través de Zoom. Estoy promocionando ahora, estoy recién instaurando, me instalé hace poquito. Como decía, mientras estaba en cama, empecé a adquirir información vía YouTube de cómo hacer página web, cómo hacer streaming, cómo tratar de vender a través de plataformas. Y eso me ha llevado que estas últimas 3 semanas ya comencé a dar clases online, he tenido buena recepción, hartos alumnos. ¿Sí? Así que vamos a seguir con esto, pues gracias, pero antes de seguir, perdón, quería agradecerles por el espacio, muchísimas gracias, porque esto en realidad, ustedes saben cómo funciona, a mayor cantidad de gente que lleguemos, mayor probabilidad hay de vender. Sí, bueno, a mí Richard me escribió por Facebook, por Messenger, contándome su emprendimiento. Bueno, y ahí lo puse en contacto con la Claudia para tenerlo acá. Oye, Richard, ¿y cómo la gente se puede comunicar contigo para poder hacer estas clases? Tengo una página en Instagram, que está directamente donde están mis teléfonos, ahí está el WhatsApp. Ahí está la página del Instagram mostrándose. Tengo el correo. ¿Qué es el certificado? ¿Qué es lo que es? Porque tenemos una fotografía en pantalla de tu certificado. Es un certificado que tú le das a los alumnos. Debo finalizar el curso, claro. Un certificado que tiene los conocimientos adquiridos durante el curso, que aprobaron en realidad, y que le pueden presentar. Estos son clases de Excel básico, medio y avanzado, ¿verdad? Correcto. Estamos comenzando con los 3 niveles, como empezamos recién, ya... Más adelante queremos hacer cursos de perfeccionamiento, Power BI, de macros, de configuración de macros, de tablas dinámicas, que son lo que en realidad le importa a la gente. Pero cabe mencionar que en Chile el 30% de los empleos se requiere conocimientos de Excel. De Excel, sí. Obvio. Willy, ¿tú cómo andas en Excel? ¿Willy? Excel. Oye, a mí me sorprende los niños, los niños jóvenes ya tienen todo ese conocimiento, los PowerPoint, los Excel, weá, se manejan súper bien. Increíble. No, perfecto. Excel, no, yo en realidad lo justo y necesario nomás. Ahí su ¿cómo se llama? Mi... Asumir las luquitas que entran nomás. Claro. Asumir luquitas que entran. Como me contaba, yo no soy muy computín, entonces, pero el tema del Excel hay que aprenderlo absolutamente, pero igual soy medio maniado, no. Sí, somos dos. Pero Richard nos tiene un regalito, nos va a regalar 2 becas a quienes nos está viendo y que quiera escribirnos a nuestro inbox, ya sea por Facebook e Instagram, y ahí vamos a decir el lunes quién es el ganador de las 2 becas. Dos becas. Green Consultores. Perfecto. Oye, Richard, ¿y tu curso cuánto dura? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Cuántas horas al día? Explícanos un poco eso. Honestamente, para el ámbito laboral, es decir, lo que aprendemos acá en Excel tiene relación directamente con lo que te vas a topar en el trabajo. No profundizamos en teoría, sino que en lo práctico, en agilizar y hacer más productiva y óptima la herramienta. Por ende, redujimos un poco las clases a 12 horas, que se dividen en 4 horas. ¿Cierto? Por cada nivel. Perfecto. Entonces, en un curso completo de Excel está durando 36 horas. Pero con eso ya estás como en posición de decir si yo puedo manejarme y desenvolverme con la herramienta. Como decía, lo que entregamos es todos los tips, las técnicas de cómo agilizar, cómo optimizar, cómo hacer más simple y rápido el trabajo y no complicarse tanto. Perfecto. Ahora, como decía Claudia, las becas son completas. La persona que se gana la beca va a tener acceso a los 3 niveles. Qué bueno. Bravo, muchas gracias, Richard. Porque la gente, aparte de aprender, es una forma también de pasar la cuarentena, de tener alguna cosa diferente que hacer también, pues. Alguna motivación. Y cuenta los valores del curso, porque es importante transparentar los valores para que todos nuestros amigos sepan. Claro que sí. El nivel básico cuesta $19.990, el nivel intermedio cuesta $24.990. Y el nivel avanzado cuesta $29.990. Esas son clases relativamente baratas, recordando que el precio de mercado de un curso de 12 horas bordea entre los 60 y 80 mil pesos. ¿Y el único requerimiento es que tengan Zoom? ¿Que se puedan conectar a Zoom? Y el programa de Office en su computador para que puedan trabajar en conjunto, porque vamos trabajando al unísono, trabajamos juntos. Ellos con su planilla y yo con la mía. Ellos pueden ver a través de lo que yo hago. Y en caso de que tengan
inconveniente, ellos pueden compartirme su pantalla para yo corregirles en directo sin necesidad de esperar a que termine la clase y todo lo demás. Lo puedo, podemos corregir y revisar en vivo. Perfecto. Oye, Richard, ¿sabes qué? Kiwi y Willy están explotando las redes, mucha gente quiere hacer el curso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, grande, Upa. Richard. Vamos a tener que ver aquí si es que le damos, implementamos o incrementamos otra beca. Oh, lindo, Richard. Es más bueno que el pan. Sí, porque mucha gente quiere, dice, excelente, muy entretenido el programa. Yo quiero participar. Yo necesito aprender Excel. Hola, necesito el curso. Gracias por este espacio. Por favor, yo quiero el curso. Heavy. Qué bueno. Excel, qué bueno. Yo quiero el curso. Oye, así Richard, que te mandamos. Ha sido todo un éxito. Un gran abrazo, toda la suerte del mundo. Bueno, vamos a estar en contacto porque yo creo que esto va a tener que seguir en contacto contigo para que después gente que sale en el curso nos cuente cómo fue la experiencia de haber vivido esta clase de computación con Richard. El lunes vamos a dar el número de ganadores. Sí. Para que vean el programa. ¿Ah? Claudita, un minuto. Dime. Cuando termine el curso, que son las 12 horas, cada participante tiene un periodo de 30 días donde yo le entrego claves para una plataforma, donde en esa plataforma ejercicios, manuales, guías, evaluaciones, foros de consulta y además las clases del curso grabadas, que las puede volver a repetir las veces que quiera durante 30 días. Perfecto. Perfecto. Bravo, Richard. Vamos que se puede con ese super emprendimiento. Te mandamos un gran abrazo, Richard, y estamos en contacto, amigo. Te pasaste, mucha suerte. El lunes te decimos quiénes son los ganadores. Cuídense mucho. Gracias, amigo. Ahí está mi Willito. El Willito, lindo, precioso. El Willy tiene cara de tierno, ¿no es cierto? Tiene cara de tosito. Sí. Me encanta como apachicharlo así. Oye, le voy a hacer una pregunta a ustedes dos y quiero que me contesten con la verdad. Ya, a ver, piensa bien lo que voy a decir, Sí. ¿Cuándo, hace cuánto tiempo fue su último beso en la boca? ¿Por qué? ¿Entre los dos? No, pues, pajarón. ¡Ay! Yo tenía un video. ¿Cuándo fue la última vez que besaron? Willy, parte tú. Uno, dos, tres. Ayer le di un beso en la boca a mi señora. Cuando tuve que hacer una pega y llegué ahí, le di un besito a mi señora. Qué rico. Mantener el romanticismo, ¿sí o no? Que es importante. Sí. No, oye, en todo caso, no, así como gran amante, no soy, nunca lo he sido en todo caso. Pero... Oye, bueno, llegaste, bueno, vamos, no. Oye, si yo fuera mujer y me tuviera que tener, no sé, ser la pareja de Willy, me cagaría a veces todo el rato, no sé. Sí, yo me imagino a Willy haciendo la voz. Que tiene. ¡Ale! Bueno, en todo caso, en general, siempre ando de buen ánimo, no soy tan complicado, siempre ando de buen ánimo. Yo creo que es un factor importante dentro de la pareja, que bueno, hay uno siempre que se ve más que el otro, pero yo en realidad en general soy bien de buen ánimo, de buen genio, durante la vida en general. Yo lo conozco harto, Willy, siempre anda contento. ¿Cuántos años de matrimonio lleva ahí, abuelito? Igual que el Kiwi. Voy a cumplir 25. ¿Cuál es la clave para durar tanto? Eso, la clave. La clave. ¿Cuál es la clave? No tengo la clave. No, yo creo que harta paciencia, no más paciencia, harto amor. Yo creo que es fundamental aquí el compromiso, o sea, de hacerte la idea, digamos, que va a ser la persona que te acompañó. A mí es fundamental que mi señora es la persona que me conoció antes y después de todo esto. Entonces, sí. Conoce el antes y el después. Claro, entonces para mí eso es súper importante. Bueno, no tiene ni siquiera, es un valor muy grande el hecho de que ella me haya
creído. ¿Cómo se conocieron, Willy? El hecho de creer en mí es muy importante y eso yo todos los días lo recuerdo. O sea, ella está conmigo, ella me cree todo, me acompaña. ¿Cachai? O sea, no sé si me entienden, pero es que... Sí. Oye, ¿la conociste en el colegio? ¿Cómo se conocieron? Nos conocíamos en el colegio. O sea, ella era compañera de colegio de mi hermana. Bueno. Mira. Nos conocimos como en segundo medio. Yo estaba en segundo medio y estaba en primero. ¿Y fue por la primera vista? ¿Al tiro te gustó? Yo cuando la vi la primera vez dije, ¿qué me va a pescar a mí esta mujer, weón? Yo soy un pobre, weón. Yo me hice amigo de la hermana, éramos juntas. Ya. Por olear con un amigo mío. Y ahí conocí a mi señora y de repente supe que yo le gustaba, pues, bueno, entonces como que no lo podía creer. Bueno, no, pero así, fue un pololeo de 7 años, sí, pues, bueno. ¿A 7 años? ¡Harto! Fue como una carrera en medicina eso, ¿ah? Lo que dura una carrera en medicina. Y ahí no tomamos la decisión de casarnos ya, definitivo, ya estábamos ya con la idea y con las ganas y qué bonito. Se estaban dando las cosas también, pues, así de repente sí. Casarse el pendejo de repente no funciona. Hay que tener tus luquitas. A los 28 años me casé. Yo me casé a los 32 y me separé a los 37, güey. Yo no voy a decir cuándo me casé. Hoy la Claudia se ha casado 3 veces. 3 veces se ha casado el Toch. Oye, Chivo, yo te conozco a tu señora, vos, Kiwi, ahí en los vuelos. Sí, pues, mi señora, bueno, volaba en el Angel Sky. Sí, bueno, ahora buscando fotos, se me olvidó mandar una foto, me mandó la Andrea un día que estaba, se encontró contigo en un vuelo. Muy linda. Oye, se echan de menos los viajes también, Wilito, ¿eh? Se echan de menos, nosotros viajamos harto con nuestros shows. La verdad, el viaje en sí, yo en los aviones lo paso como el Loli, me imagino vos, pues, weón. No, pero es que yo, o la primera fila o la emergencia, o si no, no entro. Oye, una vez estaba en un vuelo de LAN, y de estos aviones largos, así, de los primeros aviones, entonces... Yo estaba justo sentado en medio de la fila de emergencia. Entonces me dice, sale un piloto, pues piloto típico, medio gringado así, John Williams se llama, bueno, así, ¿eh? Bueno, mi nombre es John Williams y estamos presentando esta nave, la 979 Boeing Jumbo, qué sé yo, líder. Unimark, nueva tripulación, nueva nave con sistema no sé cuánto para aterrizar y hablar del avión nuevo de LAMP, una nueva flota. Ya. Y yo, weón, así emputecido, weón, y les digo en medio del discurso, weón, le digo, y los asientos cada vez más chicos los weones, así. Y quedó la cagada, pues, weón. Quedó la cagada. La risa, ¿no? Puta, weón, fue una weá. Aplausos, pues, weón. Bueno, oye, si Willy, la weá sigue así, weón. Van a viajar los puros aviones nomás, pues. Va a viajar Miguelito nomás. Todos parados. Willy tiene una cosa muy buena que yo me fijaba en su Instagram y yo se la copié. Cuando subo a los aviones, saca una selfie con toda la gente del avión. Amigo. Yo le digo a la abuela, levanten las manos, y todos levantando las manos. ¿No la subí a tu Instagram? Sí, se subió alguna, sí. Y yo me saco fotos en los aviones y la gente te saluda y me saco bien de la punta, antes sale la no. Creo que ahí en el Instagram hay alguna foto. Sí. La gente está salvando atrás, buena. No, pero sé que yo... Buena idea. Bueno, Willy un poquito más chico que yo, pero nosotros lo cabemos, los asientos normales son realmente muy incómodos, po, son muy chicos. Po. Tienen que irse en business. Parado. Es lo que pasa, claro, en business, el business, en viaje, en vuelos nacionales no hay. Po. No hay. Yo, por ejemplo, cuando viajo al extranjero viajo en business, tengo que viajar porque no aguanto un viaje de 12 horas sentado. Sí. Imposible. Un viaje a Estados Unidos, bueno, un viaje no. Trato de agarrar alguna promoción y me voy en business. Si no, aquí en Chile es más cortito, la Punta Arena, que es el más largo, bueno, Arica, sí. Aquí que
Está ahí en Antofagasta en 1:20, en Puerto Montt. Claro. Media, sí. No, en Antofagasta son 1 hora. Claro, como 1:30 o menos. Sí, sí, sí. ¿Ah? Willy, antes de terminar el programa, ¿qué se viene? ¿Te has reinventado también? ¿Qué es lo que, aparte, bueno, estás en la radio, pero estás como preparando algo? Bueno, estoy preparando un show. La idea mía es volver al show, a hacer bares. Quiero hacer lo mismo que el Kiwi. Quiero probar mi rutina. Quiero ir a Viña del Mar. Quiero ir a Qué buena rutina. Mi rutina nueva con visuales, hacer algo bien. Qué bonito. Y bueno, ahora estoy con radio desde la casa. Estoy haciendo Facebook Live con las marcas con que trabajo yo. Perfecto. Y estoy, full preparando, estoy preparando un show virtual también, me están pidiendo mucho haciendo un show de virtual, digamos, las mineras, todo eso. Y eso, todo por internet ahora, si no, no se puede estar cerca de la gente, esperando que pase luego este chaparrón, y esperando por el bien de la gente, por el bien de Chile, oiga, que ya pase todo esto. Yo sé que ahora, después de ya se pase la pandemia, seguramente va a venir otro estallido social. Por la pobreza. La gente necesita trabajar, Juan. Ya paremos un poco, estamos de acuerdo, ya que se vengan los nuevos personajes políticos o gente que salve este país, Juan, porque así como vamos, Juan, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Lamentablemente se han tomado muy, muy malas decisiones, gente lo está pasando muy mal. Pero esperemos que esto, bueno, tener la inteligencia emocional y la inteligencia para poder sacar adelante el país, porque lo necesitamos. Queremos volver a ser felices, como dicen por ahí. Exacto. Oye, y no era tan difícil ser feliz, guatona. Escucha, que era fácil ser feliz. Ahora uno se da cuenta de todo lo que tiene, todo lo que se puede hacer para ser feliz. Pero nos damos cuenta, güey. Claro. Bueno, oye, muchachos, estoy hablando de Elvis, le voy a mostrar un poco, yo soy fanático de este documental. Mire, aquí les voy a... ¿De quién es la casa? Aquí, por ejemplo. ¿De quién es la casa? Oh, qué lindo. Fanático. Oh, sí, fanático, güey. Tiene traje de todo, güey. Canta canciones de Elvis también, güerito. Mira, todo. Tengo de Elvis de Condorito. A ver. También, ¿viste? Oh, qué buena. Qué bonito. ¿Y esas a dónde las adquieres? ¿Todas son gringas? Mira, sus discos. No, bien fanático. Oye, a propósito, Willy, del León, yo cuando hacía Solo TV, uno de los grandes invitados que llevábamos a Solo TV, que era un programa infantil, era Wilito a cantar El León, porque todos los niños cantaban El León. Era una canción transversal. O sea, de niños y adultos. León. A ver, cántate una estrofillita. ¿Cómo decía el Kiwi? Usted dice que cuando yo hacía Solo TV, nosotros te llevamos de invitado estelar a Solo TV, que era un programa infantil, a cantar El León, porque tu canción era transversal, los niños le encantaba El León, pues de los niños a los adultos. Sí, le gustaba esa canción a los cabros. Como para niños, el pollo. Eras un pollito bien plantado, pobre pollo. Oh, se nos fue la señal. Se cayó. Willy, ¿volvimos? Regresamos. Como nos vamos, volvemos. Con un pequeño. Muchachos, Willito. Esta es nuestra segunda semana, hace 2 semanas de muy buena onda, nos ha ido muy bien y estoy feliz de haberte tenido en el Upa Chalupa, amigo, y agradecerte por la buena onda y siempre por el cariño que me tienes. Bueno, muchas gracias por la invitación, que le siga yendo bien. Bueno, estamos todos en esa, estamos yo feliz de aceptar la invitación porque estamos todos, aquí nos estamos ayudando todos, necesitamos ayudarnos, necesitamos querernos de nuevo. Uno ha aprendido muchas cosas con esto de estar en la casa, de esta pandemia, de darse cuenta que de repente uno tiene que conformarse con menos, de sentar cabeza, la familia, tu vida, las deudas, darte cuenta. Yo, por ejemplo, ahora, yo con esto me di cuenta, weón, que no quiero tener más un crédito, weón. Nunca más voy a pedir un crédito, weón.
Nunca más en mi vida. La otra vez, antes que termine, ¿no? Porque se hagan una idea. Dale. Y un banco, la otra vez yo, bueno, empecé a cerrar cosas, pues bueno, a cerrar, porque ya dije, bueno, así que va a pasar con esto. Y empecé a cerrar cuentas, bueno, a cerrar tarjetas de crédito. Y dije, bueno, tenía una deuda ya, la pago en cuota, listo. Y un día le dije, por preguntar nomás, un banco, le dije, oye, al ejecutivo le dije, oye, ¿qué pasa si pago en 3 meses más? Que me dame plazo de 3 meses más, ya llevaba la tercera cuota, quiero pagar en agosto la otra. Estábamos en mayo. Y ya sacó el cálculo, listo, ni un problema, compadre, ya la cuota, ¿verdad? Y saco la cuenta, digamos, por 3 meses que no dejáis de pagar, pagáis 2,5 millones, 2,100,000 más. Chaval. Entonces yo le decía a este compadre, al ejecutivo, no te da vergüenza trabajar en este banco, weón, no te da vergüenza. Qué manera de hacernos mierda, weón, ¿eh? Así que bueno, yo creo que lo que hay que hacer ahora es vivir con lo justo, estar más cerca de la familia, cuidar lo que tienes nomás, trabajar y estar sano, lo más importante. ¿Tienes puerta en tu parcela? ¿Tienes huerta? ¿Tienes huerta en tu parcela? Sí, tengo huertita, sí. Tengo huerta. Por ahí va la cosa, autocultivo. Tomate, alcachofa, leche, cibulet, hemos tenido melones, zapallo italiano. ¡Oh, qué buena! Hicimos una huertita bien bonita ahí en la casa, aprovechando el espacio. ¡Qué bonito! Sí, para allá va la cosa. Hemos sacado de hambre. Ya, muchachos, así nos despedimos cuando son exactamente las 10 de la mañana. Nos pasamos 10 minutitos, pero estamos felices de haber tenido a mi compadre, el gran André González, más conocido como Willy Sabor. Chao, Willy. Muchas gracias. ¿Y el lunes que tendremos? Mucho saludo a tu papá, a don Carlos. Dale mucho saludo a don Carlos, que yo lo conozco desde chico, así que lo quiero mucho. Saludo a tu papá, bueno, a toda la familia, pero en especial a don Carlos, que hay que tener para arriba. ¿Ya? A tu hija también y a tu ex señora. Ya, muchachos, nos vemos el lunes. Hoy, el lunes tenemos al señor de la querencia, a mi compadre Julio Milos Tich, va a estar acá en el Upa Chalupa. Ya, Claudita, besitos. Chao, Fakir. Chao, Claudita. Chao, Willy. Gracias, Willy. Chao, nos vemos. Chao, Fakir. Buen fin de semana para todos.